Estos son los temas del día. Acusan a Alberto Fernández de violar las restricciones y llaman a declarar a Fabiola Yáñez. La audiencia sería virtual y con el fin de avanzar en la investigación. El contacto del expresidente con Yáñez de los últimos días fue indirecto, en línea con el hostigamiento que denunció la mujer. Para los docentes universitarios en todo el país, la medida afecta a todas las casas de estudios públicas en el inicio del segundo semestre. El viernes, tras el fracaso de la paritaria salarial, los sindicatos ratificaron la medida. Subió la cantidad de suicidios entre 2022 y 2023. Se trata de un aumento del 5% según estadísticas del Ministerio de Seguridad. Los hospitales deben ahora notificar los intentos de suicidio, pero solo el 1% lo está haciendo. Entre Ríos es la provincia con la peor tasa del país. Donald Trump denuncia un ciberataque a su campaña por parte de Irán. La acusación surge luego de haber recibido mails de una fuente anónima con documentos auténticos de la campaña republicana. Estados Unidos le ofrece una amnistía a Nicolás Maduro y sus aliados para que dejen el poder. Según The Wall Street Journal, la oferta alcanza a leales al líder chavista que enfrentan cargos por narcotráfico. La Casa Blanca hizo la propuesta convencida en el triunfo opositor, dijo el diario neoyorquino. Para más información, visita litoral.com.